Ahí estamos. El ganador al mejor trabajo de investigación es Logro Sociedad Anónima Frigorífico Río Segundo. Es un frigorífico fundado en 2002 que desarrolló un proyecto para calcular la huella de carbono y el análisis del ciclo de vida de la carne bovina envasada al vacío. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. Vos sos parte de esta historia, vos sabés que vos hiciste todo el trabajo del video, de sonido, de la presentación pública del trabajo. Y sí, tuvimos, yo digo, dos reconocimientos, ¿no? Son dos formas, uno distinto que otro, porque uno que nos entregó el Ministerio de Industria de la provincia de Córdoba a esto que llaman hoy articulación, el convenio que realizamos público-privado con INTA e INTI, fue uno de esos premios. Y el segundo es un premio que en lo personal tiene un símbolo muy fuerte, muy, muy importante para mí, el premio de la Nación al sector agropecuario. Esos 10 premios que se entregan año a año, tiene el verdadero sentido de marcar la diferencia, de marcar hacia dónde se va nuestra ganadería en un momento que está siendo vulnerable a distintas iniciativas, ¿no? Competitivas, algunas muy buenas y otras no tanto, desde mi punto de vista, por supuesto. Y lo presenté sin realmente una gran expectativa. Cuando llegó el correo diciendo, felicitándonos que entramos en la terna, no lo podía creer. Sinceramente no lo podía creer, me pedían que lo tuviéramos en reserva hasta la publicación oficial del diario, que fue como 12 días después. Estar en la terna era maravilloso, estar en el último puesto como premio, yo creo que se van jerarquizando los premios, y estar el último en la terna, y en mi análisis de los con quién competíamos, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires o una genetista de primera línea moviéndose en el genoma bovino, parecía todo muy inalcanzable, me parecía que ya estaba. Fue realmente muy emotivo, es tremendamente increíble la trascendencia, la cantidad de gente que se ha sumado a esto. Hoy entender que el IPCBA aprobó un proyecto para que 24 o 26 frigoríficos estén haciendo este mismo trabajo, lo esté repicando, junto con las felicitaciones de la gente de INTI, el hecho de que nos encaminamos a hacer la primera certificación de coproducción es muy digno, es un orgullo tremendo para Córdoba, no excede a Logros. Esto es algo que realmente vamos a ir viendo en el tiempo lo que significa y las repercusiones que va a tener también eso. Ese camino está hecho. Mi visión arranca en la producción, vos sabés que todo está en la cadena. Mi visión arranca, claro, de tener el mejor biotipo, de tener mejor conversión, de trabajar con mayor eficiencia posible en las pasturas. Hoy estamos incorporando riego por goteo subterráneo en uno de los campos, que creo que va a ser un gran despegue para ir en un camino donde poder trabajar con sistemas de engorde a corral, pastoriles, entre comillas pastoriles. El primer mundo en ganadería somos nosotros. Y no que sea pedante ni sea postulante, pero creo que tenemos una ganadería que representa la eficiencia, la productividad, el esfuerzo, lo tecnológico. Creo que, convencido, pero no de hoy, convencido de muchos años para atrás. O sea, creo que hoy tenemos que trabajar para que el campo sea el orgullo nacional. Creo que tenemos que darnos cuenta de que la fortaleza argentina está en esa producción, que es sana, que es bárbara, y que realmente, lamentablemente, se ha degradado. Sin duda, el orgullo de Logros, que hoy, mira, muy emocionante que los pibes del frigorífico estaban viendo la premiación y los audios que te mandaban después donde te digan que tienen orgullo de esta empresa, nada, tiene precio, no cambia, no se cambia por nada.